Hello, good evening, everyone. Hello, hello. Good evening. Hello, Mr. Carlos. Hello, Yanira. Hello, ¿Van Rosa. vacaciones? No, yeah, you have vacation. Yeah, you did. Yeah, and I forgot to tell you on Wednesday, but I wasn't sure. But anyways, we are ready. I hope you have watched the video. Espero hayan visto el video, ¿vea? Igual no se preocupen, esa clase va a ser repuesta, creo. I think that's why you say it. So don't worry, okay? So we are going to still have the class. Siempre vamos a tener la clase that we didn't have on Thursday. But I hope everybody watched the video that I sent you on Wednesday. Pero espero que todos hayan visto el video que se les envió el día miércoles, que era del present simple, ¿ok? Y también hayan repasado todas esas frasecitas, ¿verdad? Que se enviaron en el grupo. I hope so, ¿ok? Espero que todos ya estén ready with the verbs. Have you did it? Like, have you done it? Sorry, ¿lo hicieron? ¿Quién me confirma? Espero ya le vamos a preguntar por aquí. To see if you have practiced that one. Para ver si han practicado. Hello, Christian. Hello, Yanira. Hello, Emerlinda. Hello, Nidia. I'm sorry, and Araceli. Hello, Johnny. Hello, Samuel. Hello, Sandra. Hello, Paola. Welcome. Hello, Gustavo, too. Welcome, welcome. How was your big vacation? ¿Cómo estuvo su gran vacation que les tocó? My goodness. Oh my goodness. But the good thing is that we are here one more time. Pero lo bueno es que ya estamos de vuelta and ready to practice one more time, right? Y lista. Y listos, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya están ready to practice one more time. Everything that we have been working on. Y todo pues en lo que hemos estado practicando, ¿verdad? Hello, welcome. Gisela, welcome. Carla, welcome. Paola, welcome. Lady, hello, William. Welcome, welcome, mister. Hello, hello. Okay, let's go ahead and start. Vamos a iniciar. Please, please try to only. Like speak more English, okay? Try to use everything that we have learned. Vamos a tratar de utilizar todo lo que hemos aprendido, de practicar todo lo que hemos, pues, obviamente aprendido y de hablarlo en English. Please, please, let's try to do it, okay? I know you can do it, okay? Yo sé que ustedes pueden hacerlo, así es que vamos a hacerlo, okay? So, let's go ahead and start today's class. Vamos a empezar la clase del día de ahora. And so we are going with English for Verb Program Basic Module Number 1. Today it is Monday, September 18, 2023. My name, one more time, is Lizeth Rosmele Brado Martinez. And today we are going to continue. This is unit number 2. Again, we are going to continue with that. Vamos a continuar con la unidad número 2, que es Daily Routines, ¿ok? And last class we were doing that, so we are going to continue with that. La clase pasada estábamos hablando acerca de eso, vea, la daily routine. Y el día de ahora vamos a continuar con eso y con preguntas y oraciones en negativo. Okay? So, before we go with that, antes que vayamos con eso, we are going to review and remember some of the phrases that you learned last class. Vamos a repasar algunas de las frases que aprendimos la clase pasada, ¿verdad? Porque estuvimos viendo ahí algunas frases. So, for example, how do you say, ¿cómo decíamos? Vamos a ver si nos acordamos. Vamos a ver un little bit of review. Vamos a ver, Miss Altagracia, how do you say tomar café con pan? Do you remember? I drink coffee with sweet bread. Excelente, Altagracia, thank you. What about you, Cristian? Cristian, yo me acuerdo que ese día andaba manejando, Mr. Cristian. Mr. Cristian, how do you say manejar? Vamos a ver si you remember in Driver English. ¿Ah? Driver, o drive, 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 drive. drive. Perfect, very good. Vamos a ver, William. William, how do you say chequear las redes sociales?
Good evening, teacher. Good evening, mister. Chat say messenger. Almost, almost, mister. Who remembers? ¿Quién se acuerda cómo era chequear las redes sociales? ¿Nadie? Check the social media. Yes, very good, Miss Sandra. Yes, check the social media. Can you repeat it, please, William? Okay, teacher, check the social media. Yes, very good. Okay. Thank you, No problem. Miss Sosa. Yes, Miss Sosa. Yes, excellent. Rosa Merlinda, how do you say? Good evening. Hello, Jorge Alberto. Hello, Nicole. Hello, Jacqueline. Okay, how do you say Rosa Merlinda? Oh my goodness, I forgot. Prepara el pedido. How do you say Hi. That, me? Hi. How do you say prepara el pedido? Miss, no te escucho, Miss. Miss, no te escucho. ¿Podrías escribirlo en el chat, please? Can you do it? Miss Rosa Merlinda. Okay, Carlos Flores. Carlos Flores, how do you say? Castigar a los, trabajadores. Vamos a ver si se recuerda, mister. Do you remember? Carlos? ¿Castigar o amonestar? Sorry, no. No me recuerdo. Porque no castigo, pero no me acuerdo. No, pero es amonestar. Parece que dijeron, era otra palabra la que dijeron ustedes. But I don't remember in Spanish. Miss Altagracia mencionó eso, pero amonestar. Quiero recordarme. No sé, amonestar parece que era. Pero no, mister, vamos a hacer otra. How do you say... Wait. Ir a la iglesia en English. That's an activity, right? Esa era una actividad. Go to the church. Yay, very good. Go to the church. Carlos, what happened, Carlos? Carlos, voy a hacer otra because I want you to tell me. How do you say tomar una ducha, Carlos? Y quiero ver. Brushes. Take the shower. Wash the. No. Taking shower. Yes, Leighton. Can you repeat it? Para que Carlos la diga, please. ¿La podrías repetir, Leighton? Taking shower. Yes. Carlos, can you say it now? ¿Puedes decirla ahora, Carlos? Lo que acaba de decir Leighton. No la escuché muy bien. Dustin Shower, como que dijo. Take a shower. Yay, perfect, Carlos. Thank you. Yeah. Okay. Ya ve, I know you can do it. Yeah. Excellent. Okay. What happened? Araceli, how do you say bañar en la playa, Araceli? Do you remember? Nothing, Araceli. What about you? Oh, no. Samuel, how do you say escuchar música en inglés? I'm sorry, yeah. Escuchar música. Hello, teacher. Hello. Listen to music. Yes, perfect. Sandra Sosa, how do you say lavar la ropa? Dry clothes. I'm sorry? Dry clothes. Ese secar la ropa, lavar. Wash clothes. Yes, very good. Paola, I don't know si estás oyente, no, I don't know. No, ¿verdad? Paola, how do you say... Wait, hacer pan dulce. Do you remember how to say that, Paola? Good evening, teacher.
Good evening. No recuerdo. We remember how to say hacer pan dulce. ¿Quién se acuerda cómo decir? Pero es que se make dice... sweet bread. Yeah, make sweet bread. Paola, can you repeat? Make sweet bread. Bread. Yes, perfect. Very good. Leading. Leading, how do you say lavarse los dientes? Lady. Lady. Oh, es que tú ya participaste, pero no importa. You can do more. Wash teeth. Yay, very good. Wash it. Wash your it. Hand, wash your agua. Wash your hand. Yes, very good. Excellent. Wash your teeth or brush your teeth. It can be one of them. Puede ser cualquiera de los dos. Puedes decir brush porque cepillas, ¿verdad? O wash. Perfect, lady. Gisela, Gisela, how do you say jugar fútbol? Hello, teacher. Hello. Is play soccer? Yes, perfect. Thank you. Let's go with Carla. Carla, how do you say chequear? Chequear las estadísticas de las redes sociales, algo así. I don't remember. You remember? Check the statistic of social media. Yes, very good. Thank you. Jacqueline. Jacqueline, how do you say pagar a los trabajadores in English? Jacqueline Sanchez. Jacqueline. Okay, what about Nicole? Nicole, are you there? Pay workers. I'm sorry? Pay workers. Yeah. Pay the staff. Pay the staff. Excellent. Oh, pay the workers. Sí, está bien con workers, pero también puede ser the staff. Perfect. Thank you. Nicola, ¿estás ahí? Sí. Okay, can you tell me how do you say in English preparar las órdenes? No recuerdo cómo se dice órdenes, pero creo que sería prepare to orders. Yeah, prepare orders. Perfect, Nicole. Thank you. Jorge Alberto, how do you say ver televisión in English? Watching TV. Yeah, Jorge Alberto, thank you. What about you, Rosa Esmeralda? How do you say comer? Rosa Esmeralda? Good evening. Hello, good evening, Miss. Welcome. Eat. Eat. Excellent, Miss. Thank you. Yeah, that was perfect, everybody. Thank you for giving me your ideas of the verbs. Yo les mandé un video. Espero que los videos que les estoy adjuntando ahí, ok, en WhatsApp, traten de verlos. Son súper chiquititos. Es una explicación a veces extra y de lo que yo he dicho, vean la clase, para que miren ahí, si van en el carro, si van en el bus, si van en el Uber, en lo que sea, ¿ves? Lo van escuchando, vean rapidito, es para que aprendamos y practicamos y escuchemos, desarrollemos nuestra escucha en inglés, ok, por eso les mando a veces, les voy a mandar un video de por un día de por medio, ok, ahora les voy a enviar otro, ok, de lo que vamos a estudiar, ok, now, I remember that I was explaining last class, yo me recuerdo que estaba explicándole la clase pasada que estos eran los más comunes, ¿verdad? Teníamos sujeto más el verbo, ¿verdad? Por ejemplo, I watch TV.
Y también podríamos tener you, un sujeto, miren, y después la acción, ve, drink coffee. O podríamos decir they y de ahí el verbo study o we run. Estas son las más comunes. Ok, pero ahorita vamos a estudiar, porque si se fijan, ¿qué sujetos nos faltan ahí en esta imagen, en lo que les estoy mostrando ahorita? ¿Qué sujetos nos faltan? Tres. ¿Cuáles son? He, she. Yeah, she y el it. Excelente. Estos son tercera persona. Cuando hablamos de tercera persona, ok, las oraciones cambian un poquito. Entonces, ahorita vamos a primero a leer unas oraciones, ok, y después vamos a, les voy a mostrar cómo van a crear ustedes estas oraciones, ok, porque eso no lo hemos estudiado, entonces vamos ahora a practicarlo. And here we have some activities that Bart does and all their sensors do. Okay, so here we have the first activity, daily activities. Okay, aquí tenemos algunas de las actividades diarias. Ustedes me van a ir ayudando a leer. Sandra, can you help me with this one, please, miss? Vas a leer primero lo de arriba y después lo de abajo, please. Do it. Thank you. Way up. Ways up. Excelente. Y miren, ahí tenemos algo muy importante. Miren, se le agrega la S, ¿ok? Porque estamos hablando de Bart. And wake up. Al verbo. Yes, just to the verb. Solo al verbo, ¿ok? Y si se fijan, wake up es, ¿se acuerdan que era? Levantar, despertarse. Vea que abre los ojos. Miren a Bart, pues ahí está viendo los ojitos, ¿verdad? Entonces, aquí está el primero que le agregamos ese, wakes up, ¿ok? Then we have next one. Vamos a la siguiente. Help me to read, please, Miss Altagracia. Let's go. Brush his teeth. Bart brushes his teeth. Excellent. Vamos a estudiar esta otra forma. Miren, very good. Thank you. Let's go next one. Carlos Flores. Let's go, mister. Eat breakfast. Bar, it's breakfast. Very good. Thank you, mister. Let's go next one. Christian, help me, please. To school. Bar goes to school. Perfect, Christian. Thank you. Let's go, Gisela. Hello, Kate. Uh-huh. Hey, Bart skates. Very good. Thank you. Let's go next one. Nicole. Have lunch. Bart has lunch. Excellent, Nicole. Thank you. Let's go next one. Jacqueline Sanchez. Watch TV. Bart watches TV. Thank you. Very good, Jacqueline Sanchez. Let's go next one. Jorge Alberto, help me, please. Wake up. De abajo dice, Lisa wakes up. Wakes. Wakes up. Up. Very good. Thank you. Let's go next one. Help me, please, Lady Quintanilla. Lisa does exercise. But do exercise and Lisa does exercise, okay? Lisa does exercise. Very good, thank you. Let's go next one. Help me please, Araceli. Get dressed. Mm-hmm. Lisa, get dressed. Excellent. Thank you. ¿Qué significa get dressed? Get dressed es vestirse. Get dressed, o sea, sí. Get dressed es vestirse. Y para decir que te desvestir. Oh my goodness. Desvestirse es get undressed, ¿ok? Cuando llegas a tu casita, tú te desvistes, ¿verdad?
Y cuando vas de salida, tú te vistes, entonces ahí es donde dices get dressed. I have to get dressed or I get dressed, okay? Eso okay, es. No problem. No problem. Let's go next one. Help me, please. Paola. Go to the school. Mm-hmm. Lisa goes to the school. Excellent. Thank you, Miss. Let's go next one, please. Rosa Emerlinda. Hello. Hello. Read book. Mm-hmm. Ay, ¿cómo se lee la primera palabra? Lisa, Miss Lisa. Read book. Yay, very good, thank you. Next one, please. Rosa Esmeralda. Play basketball. Uh-huh. Lisa plays basketball. Perfect, thank you. Very good. Next one, Samuel. Hello. Hello. Have lunch. Mm-hmm. Lisa has lunch. Perfect, thank you. William, thank you. Do homework. Mm-hmm. Lisa does homework. Thank you, very good. And the last one. Oh, I don't have another person. Volunteers, so help me with this one. One volunteer. Play music. Lisa plays music. Lisa plays music. Excellent. Thank you. No problem. That's perfect. And the last one. Dance. Lisa dances. Dances, exactly, Lisa dances. Okay, as you can see, we are talking about people, right? Como pudieron ver en todas las oraciones, estamos hablando de Bart, de Lisa, right? Estamos hablando de she y estamos hablando de he. Okay, no problem, Eliseo. Okay, entonces, ¿qué pasa acá? Cuando tenemos ese tipo de verbos, okay, si se fijan, se les agrega la S, pero hay otras reglas en las cuales vamos a estudiar el día de ahorita. Right this moment, right now. And this is the first one. Y esta es la primera que tenemos. La primera y la más común es que se le agrega S a la mayoría de los verbos. Ya vamos a ver si hay algunos ejemplos. De, tenemos otra que es que le agregamos ES. Y otros verbos que le agregamos IES. IES. ¿Ok? So here we have the first rule. Y aquí tenemos la primera regla. Miren. And it says the general rule. La general. O sea, la más común es que a la mayoría de los verbos le vas a poner una S, ¿ok? Like, for example, here we have, si tenemos run, o sea, si hablo de she, de he y de it, presten atención, eso es muy importante, ¿ok? Si hablan de, digamos que yo quiera decir, William runs, ¿ok? Porque está hablando de él, de William, ¿ok? He. O puedo decir smile, smile para tercera persona, no, sería smiles, le agrego la S, ¿ok? Read, sería reads. Ok, write, la tercera persona sería writes, ok, entonces yo por ejemplo podría decir, por ejemplo, Rosa writes a letter, ok, y miren, ahí utilizo esa S, y por ejemplo si yo tengo el verbo, yo quiero decir, let's say Carla, cook, ¿cuál sería la tercera persona para cook? O el verbo cook. ¿Cómo sería? Vamos a ver. Cooking. Cooks. Cooks. Porque son los que le vamos a agregar la S, ¿verdad? Ajá. Carla cooks pupusas, ¿ok? And what about if I say, let's say Mauricio, let's say Mauricio. Mauricio. Y yo quiero decir, oh, drink. ¿Cómo sería? Drinks. Yeah, drinks. Exactly. Drinks.
drinks water. Y miren, ahí solo le agregamos la S. Bien, bien. Vamos con la siguiente. En la siguiente tenemos que cuando un verbo termina en Y, ok, en una vocal y en una Y, vamos a agregarle una S. Pero si termina en una consonante y una Y, vamos a agregarle, en vez de esa Y, vamos a eliminar esa Y, ¿ok? Y le agregamos una I y una ES. Recuerden, la primera regla es que si terminan en vocal y en Y, solo le agregas S. Por ejemplo, play, mira, aquí está la vocal y aquí está la Y. Entonces solo le agregas la S, play. Play, para decir él juega, sería he plays. O por ejemplo, otro que está por acá, que es pay, pagar. He pays. Miren, solo le agrego la S. Ahora bien, cuando termine en una Y y una consonante, puede ser la R, la L, la D, ok, cualquier consonante, entonces vas a eliminar esa vas a eliminar esa Y y le vas a agregar IES. Por ejemplo, study queda studies. Cry queda cries. Vaya, ahora, por ejemplo, si yo tengo el verbo fly. Fly. Miren el verbo fly. ¿Cómo? O sea, cuando lo queramos poner con un he o she o el it, ¿cómo quedaría este verbo fly? Flies. Flies. Perfect. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos acá una consonante, ¿ok? Entonces sería flies, ¿ok? What about if I have a stay? El verbo stay. Stays. 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 Stays, ¿verdad? Ese no va a cambiar. ¿Por qué? Porque termina en vocal y una Y. Entonces, ¿qué es lo que haces? Solo le agregas la S. Miren, ahí como pueden ver, ¿ok? Aquí está, ¿ves? Entonces, muy, muy bien. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, ¡ay, my goodness! Con este mosquito. Me lo tragué. Oh my goodness. Okay. What about if I want to say él llora? Si quiero decir él llora, sería he. He cries. He cries. Exactly. Thank you. Okay, great, Soraya. Thank you for being here. What about if I want to say el pajarito huele? Pájaro se dice bird, ¿ok? Vuela, ¿se acuerdan cómo se dice volar? Fly. Fly. Flies. Y ahí miren, si se dan cuenta, sería con I-E-S. The bird flies. Very good. Vamos a continuar. Y la última regla, ¿ok? Es que cuando un verbo termina en estas consonantes y vocales específicas, acá miren, O, S, 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 H, C, H, X y Z, le vamos a agregar ES, ¿ok? Por ejemplo, tenemos por acá el verbo, aquí tenemos un montón de verbos. Un segundo. Quiero cambiar algo por acá. Okay, there. Que se me había ido para abajo. Por ahí. Okay, there we have it. Hey, no, que ven. Que ven. Un segundo. Okay, there we have it. Okay, we have the examples here. Aquí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, CSGO termina con O, como pueden ver. Entonces, ¿qué hacemos? Le agregamos ES. Miren, queda goes. Watch, como termina con CH. Le vamos a poner watches para decir él ve televisión. Vamos a decir he watches TV, ¿ok?
por ejemplo, con kiss, que es beso. Entonces, para decir él da un beso, sería kisses. ¿Ok? Miren, termina con S. Relax. Termina con X. Sería relaxes. Wash, que es lavar. Entonces sería watches. Spritz, que es esplayar. Bueno, si sí digo yo, pero también se puede rociar. Spritz sería spritzes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el verbo do, que es hacer, ¿cómo sería? Does. Exactly, does. Very good. What about if I say fix? Fixes. Fixes. Fixes, exactly. Miren, porque terminé con X, entonces se le agrega ES. Very good. Very, very good. Okay. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir... Excelente, Eliseo. Si yo quiero decir, vamos a ver, ella hace la tarea. Ella sería. She does. Yes. The homework. She, exactly. She does the homework. Perfect. Very good. Okay, now, what about if I want to say, ella lava la, se lava las manos. She washes the hands. She washes the hands, exactly. Very good. Excellent, thank you. Okay, entonces, y miren por acá, pues vimos que le agregamos ES a los verbos, okay. Y ahorita, pero antes de ir a la práctica, ¿ok? Vamos a hacer oraciones. Vamos a tener una práctica con los verbos, ¿ok? Vamos a ver si lo podemos pasar a tercera persona. Y aquí tengo una lista muy extensa de verbos que van a hacer. Vale, por ejemplo, en el primero tenemos walk. Walk. ¿Cuál sería la tercera persona para walk? They walk. Walk is exactly, walks. Solo se le agrega S. ¿Por qué? Porque termina con K. ¿Ok? Entonces esta entra la regla común, que solo le agregamos S. ¿Ok? Permítame. What about enjoy? What will be the third person for you? Enjoy. Enjoy it. Exactly. Enjoy. Solo se le agrega la S. Very good. Ok. Ahora, quiero, ¿qué es lo que quiero que hagan? Lo que quiero que hagan es que elijan 5 de estos verbos, ok. Y hagan lo que se tiene que hacer, cuál es la regla que iría, ok. I'm going to give you for this, I'm going to give you 5 minutes. Le voy a dar 5 minutos para que elijan 5 verbs, ok. Can you do it, please? ¿Pueden hacerlo, por favor? ¿Dónde lo hacemos? Yes. In your notebook, en su cuaderno, sí, escríbanlo, porque miren, eso de cuando escriben o cuando mandan un mensaje, pero yo creo que lo escriban ahora, porque practican escritura y las letras y para escribir bien los verbos y todo, ¿ve? Así es que escríbanlo, please. Escriban el verbo así en su forma base, o sea, estos verbos son forma base, y en la par escriben cómo sería con la tercera persona, ¿ok? Ok, so I'm going to give you 5 minutes, ok. 5 verbs, 5 minutes. Cualquiera de estos verbos. Todos, no, todos. 5 nada más. 5.
Yes, se lo enviamos. No, 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 wait a second, because you're going to do it here, mister. Mister, you finish? ¿Quién más ya terminó de hacer los cinco verbos? Aparte de Mr. Carlos. Yo. Okay. Okay, perfect. Wow, so many. Can you raise your hand? Pueden levantar su manita, pero puede elegirlos ahí, por favor, aquí en el... Okay, great. Samuel, te veo William. Okay, William, puedes hacer fly. Después, Samuel, tú haces push. Ya le puedo dar para que puedan escribir acá. Okay, un segundo. Vale, ahí. Altagracia, tú haces teach. Carlos, tú haces skip. Okay, aquí ya pueden escribir en la pantalla. Por favor, háganlo. Quiero ir, escriban solo la letra, lo que lleva. Okay. Quiero ver, ¿quién más? Chris, ah, no, no, no sé quién más ha finalizado. Sandra, ¿puedes hacer pull? Araceli, ¿puedes hacer sí, please? Araceli, a ti te toca sí. El último de la primera fila, ¿ok? No, William, tienes que escribirlo ahí, pero no, no, fly. ¿A dónde? La pantalla. Sorry, teacher. No problem, sir. You can do it. Yo sé que es difícil a veces, pero no worries. Quiero ver más o menos ahí. Oh, my goodness. Lo mejor se lo voy preguntando porque creo que no puede. Sí, porque, oh, my goodness. Yeah. No. Vamos a ver, sí, mejor se lo puedo preguntar porque no, we cannot do it. No way, no way. No, we cannot do it. No, cannot. Okay, let's see, first one, number one. ¿Quién era number one? Altagracia, ¿verdad? Ah, no, William. Flies. Okay, flies, como lleva, miren, la L, y lleva una, es una consonante, ¿verdad? Y lleva la Y. En este caso, cambia, queda flies. Altagracia, next one. ¿Cómo es el siguiente, Altagracia? Puches. Very good. But what about... Wait, Sandra, teach. Pulls o pulls. No, es... Ah, no, pulls. Pero ¿y quién le tocó teach? No me recuerdo quién le tocó. No sé, a mí me tocó pulls. Sí, teacher. Okay, teacher. Ajá, teachers, ajá. Y en la siguiente, ¿a quién le tocó? A Carlos, vea. Me olvidó el orden. Skips. Skips, very good. Thank you, mister. Pool, ¿a quién le tocó pool? Mi pulls. Ajá, thank you, Sandra. Excellent. En la siguiente le tocó a Araceli. Yes, very good. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ir bien. Cristian, ¿cómo sería el siguiente? Cristian. Comes. Excellent. Exactly. Very good, Cristian. Let's go next one. Gisela. Gisela. Gisela Guillén. Sí, ya vamos a hacerla. Solo vamos a terminar esa. Gisela. Ok, thank you. Dime, ¿cuál es el de enter? Enter. Uh-huh. I don't know, teacher. Piensa en, en la primera regla, que es la más común, que es la S. La segunda es que le agregas ES. A mí, si tiene una Y, que le cambias a IES. Sería enters. Ajá, very good. Ya ve, sí, excelente. Es que son bien fáciles estas reglas. Se miran difíciles, pero no, no, no. They are super easy. Vamos a ver, Nicole, ¿cómo sería la siguiente? Run. Runs. Yay, very good. What about next one? Jacqueline Sánchez. Hey, oops. Yes, but en este, miren, get up, sería así, miren, gets up, en el verbo. ¿Por qué? Porque esta de que va acá es una preposición y no se le puede agregar ese, ¿ok?
Entonces vas a hacer así, gets up, ¿ok? Porque van a haber otros verbos que más adelante van a ver y que así van. Entonces, ese es no, es el verbo. Jorge, fix. Fix it. Yes, very yes. Good. Let's go next one. Carla. Oh, yes, Carla. You're ready now. Uh-huh. Dogs. Yay, very good. Next one. Leighton, repeat. Leighton Quintanilla. Repeat. Yes, uh-huh. Very good. Yeah, repeats. Araceli, oh no, Araceli, tú ya me ayudas. Paola, cook. Cooks. Yeah, cooks. Very good. What about next one? Rosa de Merlinda, say. Eight. Yes, very good. Thank you. What about you, Samuel? Where? Teacher, ahí no se le pone la I, la E, en seis. No, miss, porque mira, tenemos acá una vocal y una Y. Y cuando tenemos una vocal con una Y, consonante. Tiene que ser consonante para que la puedas cambiar, sí. Exacto. Acá, por ejemplo, study, me aquí te voy a poner otro más para que veas, study, ok, sería studies, uh-huh. Porque mira, porque tienes, o sea, acá antes de la Y está la D, entonces, ¿qué haces? Eliminas esa Y y le agregas la IES, uh-huh. Sí, entonces ahí no, sería say, solo le agregas la S. ¿Quién iba? Ah, Samuel. Me acuerdo que alguien tiene mano de mano. Johnny, yes, Johnny. Tell me. Hi, teacher. Hi. Okay. Words. Mm-hmm. Perfect, Johnny. Thank you. I don't know what happened to Samuel. Soraya, crush. Crushes? Mm-hmm. Crush is crushes. Very good. William, jump. Okay, tú también ya me ayudaste, pero igual. Help me, help me. Jump. Mm-hmm. Solo le agregas la S. Excellent. Sandra, tú. Das. Mm-hmm. Eat break. Everybody? Break. Mm-hmm. Break. Thank you. Excellent. Breaks. Ahí tenemos algunos verbos. No sé si tienen alguna duda. ¿Qué significa algún verbo? Dígame. ¿Qué significa teach, skip, pull? Teach significa enseñarme. Teach. Skip es saltarse algo. Por ejemplo, I skip classes. Yo me salto la clase. O tal vez como irse de algún lugar. De ahí tenemos, ¿cuál otro me dijiste? Pull. Pull es alarmis. ¿Se ha fijado que en las puertas a veces dice push? Pull. Ah, eso es. Pull. Pull es alar y push es empujar. Empujar. Uh-huh. Okay. Eso. ¿Cuál otro? Y comb. Ah, peinarmis. Ah, peinar. Ajá, peinar. Where, ¿qué significa, everybody? No problem is. Usar, ¿verdad? Uh-huh. Usar, very good. What about break? ¿Es alimento? No. No, no, no. ¿Ah? Romper. Descanso. Oh, vaya, sí. Vaya, mire, de... Yes, si lo ponen en el traductor les va a salir descanso, pero no. En una acción que tú frenar. Te mueves sería, no, romper. También significa frenar, lo que acaba de decir Johnny. Pero como una acción, como te vuelvo a repetir, sería romper, ¿ok?
Frenar es que así se llama en la parte del carro también, break. Bueno, pero es diferente, mister. Es así, me lo voy a poner como el del freno, es así, break. Uh-huh. Es diferente la escritura. La pronunciación es la misma, pero escritura diferente, Johnny, ¿ok? Break. Es romper. Vaya, es que... Quebrar, no. Romper, quebrar. Ajá, romper o quebrar, sí. Este que saca de último. Sí, es romper o quebrar. Okay. Any other doubts? No sé si alguien más tiene alguna duda acerca de ese vocabulary, de estos verbos que tenemos enter, acá. Enter. Entrar. Crash, miss. Crash es crash. Chocar. Chocar. Like fix. Crash. ¿Ah? Fix. Fix. Arreglar. Fix. Fix. Arreglar. Mm-hmm. ¿Cuál es la diferencia entre see y watch? See es que tu mirada fijas algo, ¿ok? Exacto. Por ejemplo, I see my bottle, ¿ok? I see my bottle. En cambio, watch, por ejemplo, I watch the TV, yo veo la televisión, pero ves algo general, o sea, porque tú puedes estar viendo las noticias y ves a Moisés Urbina, pero también ves atrás una pantalla que tiene Moisés Urbina, ¿verdad? Entonces you watch everything, ¿ok? Ves todo lo que está en la televisión o en el cine o en algún paisaje. You watch something, tú ves algo así en general, pero si dices sí, es como algo específico. Entonces, por ejemplo, yo les pongo esto, ¿verdad? Que digo, I see the bottle, porque solo estoy viendo la botella. I see my notebook. Oh, I'm sorry. I see my notebook, ¿ok? Entonces es algo específico. El see y el watch es más general. Ok. Mm-hmm. Thank you. No problem. Ok, let's move on. Vamos a continuar. Ahora bien, que ya tenemos toda esta lista de verbos. Ok, la vamos a utilizar en unos minutitos. Give me one second. Si tiene alguna duda, dígame. No problem, okay. No tengan pena. Remember that it's important for us to practice. Es muy importante para nosotros practicar, okay? Un segundo. No, wait a second. Un segundo. Okay. Entonces, por ejemplo, si usted quiere decir, aquí tenemos esta lista de verbos que acabamos de hacer. Entonces, básicamente lo que hace es utilizar ya sea un nombre de un chico o un nombre de una chica o un animal, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir the dog. The dog walks in the park, ¿ok? Y miren, yo ya tengo una oración por acá, miren. The dog walks in the park. Aquí está. Un segundo. Aquí está. The dog. Y de ahí tenemos walks in the park. Maybe I can say, sí. Ah, lo que estaba diciendo. Puedo decirles. Vamos a poner el nombre Johnny. Creo que sí es Johnny. O like this. I don't remember how to write Johnny. Yeah. Double N. Johnny sees, oh my God, fucking, sees the manual, okay? Manual, okay, y miren, ahí tenemos el nombre, como pueden ver, el verbo, y de ahí algo para complementar, okay? We can say, for example, la asistencia, before we continue, antes de que continuemos, okay.
Vamos a ver, por favor, activen sus cámaras y digan present antes de continuar con esto. Me emociono con las con el verb to be, en el verbo to be, en el simple present. Ok, Altagracia Ramírez de Chávez. Present. Thank you. Anthony Brian Márquez Márquez. Brian Alexis Urbina Paniagua. Brian. Present. Thank you. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Present. Thank you. Cristian Julio César Castillo Lara. Present. Thank you. Edward Eliseo Ruano Salas. Present, teacher. Thank you. Germán Gustavo Ramírez Vega. Present, teacher. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Present. Thank you. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Present. Thank you. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you. Jorge Alberto Melara Alvarado. Present. Thank you. Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Present. Thank you. Lisette Yamilet García Ramos. Leydin Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Nidia Araceli Hernández Andrade. Present, teacher. Thank you. Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Present, teacher. Thank you. Rosa de Merlinda Sánchez Díaz. Rosa de Merlinda, hello. Yo me acuerdo que es Rosa. Hello. Ok, thank you. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Samuel Antonio Espinosa Romero. Present. Thank you. Sandra Lorena Sosa de Flores. Sandra Lorena. Present. Hello. Thank you. Soraya Lisa. No se escuchaba a mí. Sorry. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present. Thank you. William Alexander Galdames Ríos. William, no te escuché. Present, teacher. Okay, thank you. Janira Geraldine. Present, teacher. Oh, sí. Present. Ya lo escuché, hoy sí. Janira Geraldine Arana Fuentes. Present. Thank you. Okay, very good. Thank you everybody for doing the attendance section. Es que después me olvida, no sé, se me va la piscucha por rato. Let me see. Un segundo. Okay. Espero que hayan continuado con la plataforma. Eso sí que se me había chispoteado, pero igual, ahora vamos a hacer día 2, pero espero ustedes hayan podido avanzar en el midterm, ¿verdad? Porque recuerden que vamos con el... en esta semana tenemos 2 actividades que finalizar. Esta semana para el día jueves. Sí, para el día jueves tenemos que haber finalizado, ¿ok? Con esta sección. De un segundo, quiero ver si es para el día jueves. Sí. Uh-huh. Día jueves tenemos que haber finalizado con esta sección número 2. ¿Ok? Just checking. Yo aún no puedo... ¿Cómo? No sé por qué. Tiene razón, Miss. Pero yo me acuerdo que yo mandé un reporte. Un segundo, vamos a ver qué reporte de quién fue que mandé. Ya le digo. De Lady mandé el reporte. Pero, Miss Lady, es que tenemos ahí dudas con si Mr. Manuel se había registrado. Manuel,
No, ya Manuel, Manuel se había registrado. Un segundo, Miss Yanira, ya le digo cuál correo tiene y se lo voy a enviar porque sí es importante que vayan avanzando. Y a veces por un número, por una letra o así, pues no, vea, no puedes entrar. Para que intentes, ¿ok? Vaya, ahí está. Bueno, vamos a continuar. Okay. So, do we have any questions with this, with the third person? Recuerden que la tercera persona, third person, recuerden que era el he, el she y el it. Pero al mismo tiempo esto lo podíamos sustituir diciendo nombre, vea, como los que acabo de hacer yo. También podemos decir miembros de familia y mucho más. Por ejemplo, podemos decir, mi mamá maneja. Puede decir, puede ser en English, my mother, my mom. Exactly. Thank you. My mother drives. Mire, ya tengo esa S ahí, vea, porque drive es manejar. Ok, Miss, thank you. Va. Ahora, por ejemplo, queremos decir, mi hermano hace la tarea. Entonces, ¿cómo sería? My brother does homework. Exactly. My brother does homework. Perfect. Very good. Excellent, excellent. So that's it. Así sería. Okay. Do we have any questions right now so far? Preguntas. No. Okay. What are we going to do right now? Wait a second. Vamos a hacer una pequeña actividad. Just give me 1 second. I want you to write, quiero que escribamos, ok, 3 sentences, ok, 3 oraciones, ok, about your coworkers, ok, acerca de sus compañeros. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, Carlos runs, ok, porque Carlos es nuestro compañero, ¿verdad? Entonces vamos a poner Carlos runs. Uy, en minúscula, porque no. Entonces quiero que hagan 3 oraciones pensando en sus compañeros, ¿ok? Elijan ahí 3 compañeros y hacen las oraciones. Ponen el nombre y ponen un verbo. ¿Verdad? Ya tienen varias ideas de las anteriores, ¿ok? Así que vamos a hacerlos. I'm gonna give you 3 minutes. Le voy a dar 3 minutitos para que las hagan, ¿ok? 3 oraciones. Three sentences, okay. Voy a dar 2 minutitos más. Les vamos a preguntar, ok, so you have to be ready.
Ready? Yes, teacher. Okay, great. Okay, in order to know who is going to be, para saber quién va a ser, okay, I have now a randomizer, okay? Permítame, solo estamos haciendo, estoy haciendo una lista para ver quién va a participar el día de ahora. Ah, Sandra. Wait a second. Para, to make it like more general, para hacer un poquito más general, okay? Okay, so, here we have it, okay? Give me one second. Let's see who is going to participate today. Vamos a ver quién va a decir las sentences, okay? Okay, Christian, tell me, what sentences do you have? 1, 2, 3, go. Christian, hello. Hola, hola. Hello. My sister plays ballon. My sister. My sister, huh? Plays ballon. What's that? Juega con el balón. Ah, with the ball. With the ball, mister. Ball. Uh-huh. Perfect. Thank you, mister. Vamos a ver otra idea. Thank you. Lady, tell me, lady. Yo es Araceli. Uh-huh. Where? Uh-huh. Where's address? Uh-huh. Very good, lady. Thank you. Usted solo me puso Araceli words, ¿verdad? Yes. Okay, pero le podríamos haber agregado ahí de algo. Address, something. But very good, lady. Thank you. Let's go, Altagracia. Tell me, Altagracia. Araceli does the check very well. ¿No tienes otra persona? Solo Araceli. Giselle. Okay, Giselle. Giselle does the check very well. Does the check? Wow, very well, perfect. Thank you. Samuel, let's go, Samuel. Eliseo eats meat. Eliseo eats meat. Excellent, thank you. Very good. William, let's go, William. Okay, teacher, Samuel does exercise. Ah, excellent. Thank you. Thank you, mister. Let's go with another one. Rosa y Merlinda, let's go. Quiero ver. Yanira skips what? The class. Yanira skips? ¿El qué? The party, the class. La cuerda. Ah, skips. Para decir la cuerda sería jumps. Es que skips, este es más que todo evento. Eventos. Como por ejemplo la clase, la fiesta, la celebración, la hora, el trabajo. Ajá. ¿Qué es skip? Skip es saltarte. Perdón, se me olvidó. No hay problema, es saltarse. Ah, saltarse. Pero es saltarse algún evento o alguna situación. Por ejemplo, te saltas, digamos que no vas, pues, por ejemplo, no vas a clases, o te saltas la clase, te saltas el trabajo, o sea, vaya, cuando los, vamos a ponerle de ejemplo, ¿verdad? Que le dicen, ay, no vayamos a la clase, alguna clase, ¿verdad? Los hipotes dicen, no vayamos a alguna clase. Entonces ellos están, de hecho en Estados Unidos le dicen skipeando. Es como que saltarte algo, que no vas a algo, ¿ok? Skips. Entonces, Yanira, skips la fiesta, la clase, la hora, what, el trabajo, ¿qué? Okay. What? Skips. La fiesta.
Okay, the party. Janita skips the party. Very good, Miss. Thank you for the idea. Very, very good. Let's go one more time. Araceli, let's go, Araceli. Altagracia cooks tacos. Oh, delicious. Very good. Thank you. Yes, teacher, I'm back. Really? You made tacos? Really? Los hace deliciosos. Really? That's nice. For the party, for the graduation, right? That would be nice. Yeah. We're thinking about the graduation. Yeah, but anyways, but that's nice. Carla, tell me. Nicole reads a book. Mm-hmm. Nicole reads a book. Perfect. Thank you, me. Let's go next one. Jacqueline Sanchez. Tell me, Miss Jacqueline. Stacy studies hard. Stacy, who is Stacy? Studies hard, okay. Así se escribe Stacy, pero no sé quién es Stacy, okay. Así, o así, no sé. Stacy. Así, está, así, Stacy. No, al final va la C y la I. Así, ah, yeah, okay, very good, Miss, thank you. Very good, thank you, thank you. Oh, Gisela, Gisela, tell me. Hello. Hello. Tell me, Miss, one sentence. Rosa, skip the, ¿cómo se dice salida? Oh, Rosa, skip the... The trip, puede ser. Okay, Rosa skip the trip. Yes, very good, Miss. Thank you. Perfect. A ver, next one. Kenya, Miss Kenya, what do you have, Miss? Noemi drives a car. Oh, very good. Vamos a ver uno más, alguien más. Carlos, let's go, Carlos. William plays soccer. Wow, William plays soccer. Perfect, very good. Okay, so those are for the positive, sorry. Okay, esas son algunas de las positivas. Muy bien, utilizaron algunos de sus compañeros. Está perfect, perfect, okay. Pero ahora, y no se las he pedido las otras oraciones porque ahorita vamos a hacer las negativas, ¿ok? Vamos a escuchar la explicación de las negativas, ¿ok? Y después, ahí sí me van a mandar lo de lo que hayan escrito, ¿ok? Las positivas con las negativas en una sola imagen. Pero para que no mandemos tantas fotos, porque si no, a todos se nos va a llenar la memoria. Permítanme un segundo. Pero sí, vamos a mandar, yo los quiero revisar, quiero leer qué es lo que han hecho. Yo les voy a decir si deben de corregir algo o si está perfecto. Pero primero, antes de hacer eso, les voy a explicar las oraciones en negativo siempre con el simple present, ¿ok? Porque, ¿qué es lo que sucede? Con el simple present, we use something, ¿ok? Para las negativas se utilizan estas frasecitas, miren, el don't y el doesn't. Pero hay algo muy importante con las negativas. Y es que nuestro verbo ya no cambia. Lo que va a cambiar son estas dos palabritas, ¿ok? El don't y el doesn't. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿ok? El don't lo van a utilizar, miren, con estos sujetos, miren. Con el I, con el you, con el we, con el you, otra vez, pero el plural, o con el they. Y después utilizamos el don't y después utilizamos un verbo. Por ejemplo, aquí tenemos una oración. Miren. Can you help me to read this sentence, please? Samuel, ¿me ayudas acá a leerla? We don't cry.
Excellent, very good, Samuel. We don't cry, pero también podemos decir you don't cry, y así. Si se dan cuenta, aquí tenemos el don't y después tenemos el verbo. El verbo no cambia nada, se queda igual, ¿ok? And then we have doesn't, y después tenemos el doesn't. Entonces el doesn't lo van a utilizar para la tercera persona. Y la tercera persona, recuerden que es he, she, it. Después el doesn't y después nuestro verbo. Igual acá tengo cry, por ejemplo. Entonces la oración sería, ¿me ayudas a leerla, por favor, William? She. Uh-huh. She doesn't cry. Exactly, she doesn't cry. Y en este caso, miren, igual nuestro verbo no cambió. Lo único que sucedió es que le agregamos a esta palabrita doesn't. La forma completa para el doesn't y también el del don't le puede dar para allá. Para el don't, la forma completa sería do not. Y para el doesn't, uy, el doesn't sería does not. ¿Ok? Y recuerden que esto siempre lo vamos a utilizar cuando la forma contractada para hablar, más que todo, ¿verdad? No es que está en piedra de nada, sino que usted, si usted usa, vea para hablar. Y si no, pues utiliza la forma así, vea, sin contractar. Para hablar o para escribir. Para escribir más que todo es esto. Siento yo que sin contractar porque es un poco más formal. ¿Ok? And, let's see. Bueno, igual, aquí lo que dice que es muy importante que en la negativa no cambiamos el verbo, y es lo que les estaba mencionando, ¿ve? Que con el don't y el doesn't, el verbo no cambia. And, for example, vamos a hacer unos ejemplos ahorita. Un segundo. Uy, ¿qué estoy haciendo? Vale, por ejemplo, ¿cuál sería el negativo para? Un segundo. ¿Cuál sería el negativo para we? ¿Quién se recuerda? Don't. Do not. Don't or do not. Muy bien. Yo quiero decir, nosotros no dormimos. ¿Cómo sería? Ajá. Don't sleep. Don't sleep. Ajá. Perfect. ¿Y cuál sería el negativo para she? She doesn't. She doesn't sleep. Uh-huh. ¿Y cómo se dice? Ella no corre. Ella no corre. ¿Cómo sería? Runs. She doesn't run. She doesn't run, exactly. Very good. Y yo quiero decir, for example, nosotros no comemos loroco. Vamos a mejor cambiarlo. Nosotros no comemos loroco. ¿Cómo sería? We don't eat loroco. Exactly, very good. Very good. Y si quiero decir Rosa no come nuegados. ¿Cómo sería? Rosa doesn't eat nuegados. Exactly. Very good. Ahí no lleva el verbo no lleva la S. No, y eso es lo que les estaba mencionando. Es que me desconecté con internet. Sí, Miss, vaya, lo que les estaba mencionando es que como tenemos esta palabrita doesn't, es como nuestra ayudante. Entonces, por ende, no vas a necesitar una S en el verbo se va a quedar igual. No importa. ¿Cuándo es negativo? Cuando es negativo, y pregunta, ya vas a ver, ahorita también le voy a explicar la pregunta. Por ejemplo, aquí tenemos chi, mira a mí. Entonces, pero como tenemos esto de doesn't, el verbo queda igual. Igual aquí con Rosa, mira, tenemos doesn't y aquí tenemos it. Porque tenemos este doesn't, el doesn't se llama auxiliar. Si lo buscas en internet, se llama auxiliar, es un ayudante.
Entonces, por ende, se queda igual, Miss. No cambia el verbo, ¿ok? Okay. Aunque tenga he, she, el it, no. Con tal que tengas esto en negativo, el verbo no va a cambiar, ¿ok? Ok. No problem. Y ahorita vamos a hacer una pequeña práctica. Van a ver oraciones ustedes en positivo y usted y me la van a ir diciendo en negativo, ¿ok? Aquí tenemos la primera. Vamos a ver, le vamos a ir aquí. Johnny, tell me, Johnny. Léela y me dices la negativa, Johnny. Please. Tú puedes, Johnny. I play the piano very well. Ajá. ¿Y negativo cómo sería? I don't play the piano very well. Excellent, Johnny. Very good. Thank you. Let's go next one. Vamos con Soraya. Soraya, léela, por favor. Claudia plays the piano very well. Ajá. ¿Cómo sería en negativo? Sería Claudia doesn't play the piano very well. Perfect. Thank you, Soraya. Y miren, ahí tenemos el doesn't. Pero el verbo hasta arriba está con S, pero ahí en el cuadrito aparece sin S porque tenemos nuestro ayudante. Perfect, Soraya. Thank you. Let's go next one. Help me, please. Ahora me ayudas, Christian, please. They know my phone number. 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 Ajá. No problem. Este, ¿cuál sería el negativo? Oh, sería. Aaron. No. Aaron? Are you sure? No, ayuda, no sé. Okay. They don't know my phone number. Exactly. Very good. Mira, sería esto porque les decía que el don't lo van a utilizar con el they, con el you, con el we. Entonces, como aquí tenemos el they, mira. Y con el I también. Y con el I, muy bien. Le voy a volver a poner esa imagen. Un segundo. Ajá. ¿Yes, Cristian? Esa imagen. Yes. Ajá. Perfect. Thank you, mister. Esta imagen, por si la necesita. Igual, se las voy a mandar. Ah, no. Eso vamos a hacer. Se las voy a mandar a WhatsApp. So you can have the, this one. El don't. Aquí está con los sujetos que lo van a utilizar. Y también está el doesn't, que lo van a utilizar con la tercera persona. Y el verbo no cambia para nada. ¿Ok? Thank you, me. No problem. Ahorita igual se los voy a mandar ahorita. Permítame. Uy. Un segundo. Okay. Vamos a continuar con la práctica. Carlos, can you help me here, please, Mr. Carlos? Primero lee la pregunta, la oración y después me la dices en negativo. Carlos. We work very hard. Uh-huh. We doesn't very hard. We doesn't. We doesn't. We don't work very hard. Yay! Very good. It's don't. Don't. Yay, very good. Thank you, Eliseo, for practicing in the chat. Let's go next one. Thank you, Carlos. Very good. Let's go, Samuel. Help me, Samuel. Hello. Hello. He has a car. Uh-huh. He doesn't
a car. Okay. Has. Miren, este verbo es un verbo irregular, cambia un poco. Entonces, exactly. Ese queda. He doesn't have a car. Perfect. Thank you, Samuel. Very good. Vamos con Esmeralda. Ay, no, but still. Pero igual, vamos a hacer esta práctica, ¿ok, Esmeralda? ¿Me ayudas a leer? Esta es de las de, quiero ver, algunas de las actividades que hacen estas personas, ¿ves? Que estuvimos viendo la semana pasada, que era bookkeeper. Bookkeeper es como la persona que lleva las finanzas, ¿ok? Como de asistencia y así. Financial as analyst, analista financiero. Human resource specialist. La letra C, que es especialista en recursos humanos. Digital marketing manager, es gerente de marketing digital. Insurance agent, agente de aseguranzas. Y software engineer, que significa ingeniero de software, ¿verdad? Que eso, pues, sí. Acá tenemos algunas actividades que estas personas realizan. Entonces vamos a tratar de adivinar cuál es la que pertenece. ¿Me ayudas, por favor? ¿Con quién íbamos? Rosa Esmeralda. Ok. Uh-huh. La primera. Yes, number one, please. Here. Bookkeeper. No, can you read it? ¿La podrías leer, por favor, la oración? Ok. Keep track of the finances. Financial? Of companies. Yes. Very good. So, what's the answer? Ahora sí, la respuesta. Bookkeeper. Bookkeeper. Yes, thank you, Rosa Esmeralda. Very good. Let's go to the next one. Help me, please. Gisela, number two. Help people and business. Manager. ¿Cómo se pronuncia eso, teacher? ¿Cuál? Manager. Manager. Ajá, así es. Manage. Manage. Manage finance. Yes. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta? F. Okay. B. Yeah. Human resource specialist. Okay. Help people and business manage their finances. Okay. Then we have next one. Sandra, help me please. Number three. No, the policies. And regulation and Bible in the management of employer. Okay. Yeah, very good, Miss. Thank you. Let's get next one. Help me, please, Nicole, number four. Okay, create and advertise the company for the social media. Letter D. Yes, me. Yes, thank you. Very good. Let's get next one, please. Johnny, help me with number five. Hello, teacher. Hello. Help people and companies against financial loss and manage risks. What do you think? D. E? Letter E or letter F? E. Yes, very good. And the last one, help me please to read Jorge Alberto.
Jorge Alberto, hello. Okay, Carla, Carla René, help me with number six, please. Design and develop different software. F. Yeah, definitely, very good. This is on page 19, if you have the manual, si tienen impreso el manual, eso está en la página 19. And these are some of the activities these people do. Estas son algunas de las actividades que estas personas hacen y hay una pequeña definición, ¿ok? ¿Por qué ponen una definición? Porque si se fijan, al principio tiene un verbo. Por ejemplo, aquí tiene keep track, help people, create and advertise. Esos son verbos. Create and advertise, crea y promociona. Design and develop, diseña y desarrolla. Help people es ayudar personas. Know the policies, saber las políticas. Entonces, por eso es que los ponen en esta sección, ¿ok? Y ponen una oración completa. But then, in the next section, in page 20, pero siempre en la siguiente sección, en la página 29, tienen here the use of the simple present. Aquí tenemos igual, siempre el uso de simple present. Y aquí tenemos algunas oraciones that we are going to read, que vamos a leer ahorita, ¿ok? Can you help me to read, please, Kenya? ¿Me ayudas a leer la primera sección, affirmative statements, Kenya? Pues, please. I keep this? Yes, yeah, that. I keep track of the financial account. Miss, next one. Do you know? You know all the square. Yes, please. Yes. You know the policies and regulations. We advertise the company. Mm-hmm. They help companies against final loss. Excellent, very good. And then we have the negative statements. Y aquí tenemos otra vez, miren, las oraciones en negativo con el don't. Ahorita solo con el don't, como pueden ver. Can you help me please to read, Araceli? I don't keep track of the financial account. Mm-hmm. You don't know the policies and no sé cómo se pronuncia. Policies and regulations. Policies and regulations. We don't advertise the company. Mm-hmm. They don't help companies against financial loss. Very good, thank you. Y miren acá, tenemos que el keep, aquí están en negrita, ya se dieron cuenta, vea todo lo que estábamos practicando hace unos minutos, ok. En afirmativo, pues tenemos los verbos normales, ¿verdad? Y en negativo tenemos que le agregamos el don't, vea. Siempre y cuando sea un sujeto, I, you, we, they, ¿ok? Y de ahí tenemos, I think we have a practice. Yes, we do have a practice. Tenemos una práctica, ¿ok? And we have this in page 20. Tenemos esta práctica en la página 20. And you have to tell me the correct order. Pues tienen que decirme el orden correcto. Let's start with number one. Altagracia, can you help me with number one, please, Miss Altagracia? I can see. No? ¿No lo puedes ver? Yes. Okay. No, I don't know, teacher. What is the subject? ¿Cuál es el sujeto en esa oración, Miss? They give. Uh-huh. They. ¿Y después? ¿Cuál sería el verbo? Keep. ¿Y después? Trad companies. Companies. Ajá. Financial.
Very good, Antarase. You see, you can do it. Yo que me decía que no, yes. Very good. The key trick of the financial account. Esta frase la acabamos de ver hace unos minutitos, Miss, si te diste cuenta. Estábamos diciendo they keep track. Keep track les decía que era seguir o mantener la pista o seguir la pista, que era una frase que aparecía para los financial things, para las cosas financieras, ¿ok? Very good, thank you. Let's go with next one. Thank you, William, also, because I heard you. Vamos a ver con... Sandra, can you help me with number two? We don't... internet on the company. We don't está bien. El verbo, ¿te acuerdas del verbo que estamos utilizando antes? ¿Lo escuchaste? Advertise. Advertise. Internet on the company. Okay, let's see. So I have, we don't advertise the company on internet, okay? But don't worry, eso era algo complementario, pero eso era algo like complement, okay? Very good, thank you. Let's go, Carlos, number three, mister. The advertise. Advertise, anunciar o promocionar, okay? Okay, thank you. Carlos Flores. Number three, mister. I don't. Number three, la tres. No tiene don't. I take. I take in the no. Very. Not I... every day in day, the day, day in the meeting. Every day. I take notes in the meetings every day. Okay. And then we have. Notes, no. Notas, o apuntes, okay? Thank you. What happened? Let's go next one. Can you help me? Paola, number four. Sería Carlos en Mauricio? At the reception? ¿Cómo sería? At the reception. Esa, at the reception, está bien. At the reception. No sé. Ese es el verbo, answer. Entonces sería Carlos. Okay, so sería Carlos y Mauricio, answer the phone at the reception. Thank you, Miss. Very good. Okay. Esos verbos eran un poquito like different, raros y diferentes. No se preocupen, pero ¿saben por qué los ponen? Porque como se fijan, son situaciones, son acciones que ustedes realizan en su trabajo. Como por ejemplo, el primero, vea, mantener o seguir la pista de las cuentas, dice, de la compañía. Promocionar, advertise. Take notes, tomar notas, ¿verdad? O en las reuniones. Y responder el teléfono, answer the phone. Entonces, esas son acciones que ustedes podrían realizar. Por eso las ponen, ¿ok? Para que las podamos practicar, ¿ok? Very good so far. Muy bien hasta el momento, ¿ok? Ahora, let's go and continue. Questions. Do we have any questions? ¿Tenemos alguna duda o pregunta hasta el momento? I don't remember. Oh, I do know. Wait. Give me 1 second so we can go and do this from the other page. Quiero hacer esto, pero del manual, porque ahí... Give me 1 second. 21. Give me 1 second. Okay, then, okay, now, as you can see here, the next practice that I have
En la siguiente práctica que tengo, esta es activities, uy, sorry, activities I do, okay? So what I want you to do right now, it's that you have to write two things that you do, tienen que escribir dos cosas que hacen y dos cosas que no hacen. Por ejemplo, I teach, because I teach, right? I drive, I don't eat in the work, okay? And I don't sleep in the work, okay? Entonces, si se dan cuenta, yo escribí dos afirmativas y dos negativas utilizando el don't. What I want you to do right now is I want you to write two things that you do and two things that you don't do. Van a escribir dos cosas que sí hagan y dos cosas que no realicen, utilizando las actividades que tienen previamente, ¿ok? Y las que el día de ahora pudimos practicar, ¿ok? Can you do it, please? I'm going to give you for this 3 minutes. Le puedo dar 3 minutitos, ¿ok? One more minute. And when you finish, please send them in WhatsApp. Ahora sí. Cuando finalicen, por favor, envíenlas en WhatsApp. Quiero chequear la escritura. Okay? Thank you, Miss Sandra. You don't skip the class, Miss. You don't do it. Very good, Sandra. Thank you. Solo que skips es con I, con I. Con skips. Con I. Sí, con la I. No, son dos E, no. No. Okay. No, no, no. No, ese es otro verbo, pero ya te voy a decir qué significa ese. Ah, no, pues no, Miss. Espérame, espérame. Yo me acuerdo que he visto esa. No, pero pues no, Miss.
I don't know what's that. Pero el que yo te estaba diciendo, el que yo les mostraba antes, era skip, así. Oh, sí. Mm-hmm. But don't worry, but the other ones were perfect. Pero los otros sí estaban bien. I analyze. Analyze. Okay, mister. Ya te lo mando. Very good, William. Thank you. Very good. No sé quién que manda. I don't know. No sé quién es. 76, 73. No sé. Liz Sosa. Oh, who is Liz Sosa? No, very good, Araceli, thank you. Carla, I takes or I take? I take. Mm-hmm. Okay, very good. Vale, bueno, que identifican, that's perfect, thank you. Cristian, you're speaking the class? What? Y las positivas, Cristian, where are they? Hasta gracias, pero eran de ti también. Very good, Johnny. Si no saben cómo decir algo. I try, I learn English, I try. Very good, Esmeralda. Thank you. Very good, Soraya. Thank you. Very good, mister. No sé quién es. ¿Quién es el último que acaba de mandar mensaje en el grupo? Porque para guardar, porque a veces no. No sé quién. Carlos. Carlos, ok. Voy a guardarlo. Thank you, miss. Va, okay. ¿Sabe por qué no le habrán solucionado ese problema a Yanira y a Lady, verdad? I'm not sure, no estoy segura, mister, pero yo sí ya había hecho el reporte, Yo mañana voy a llamar de nuevo, a ver qué pasa. Sí, mister, porque se supone que ya les tendría que haber solucionado, porque cuando es con la cuestión de la plataforma, sinceramente yo no tengo acceso, o sea, no estoy como docente, pero no es como que yo pueda activar las cuentas, sino que solo ellos pueden, ahí sí yo no, I don't know, ahí sí no sé sí, cómo. Sí, que prácticamente ellos son los administradores. Yes, exactly, entonces yo te puedo ayudar, o sea, sé cómo entrar. Y todo, y puedo explicarles, pero no sé cómo pueden, porque me imagino que debe ser algo con el correo de ellas, porque si no pueden ingresar con el correo de ellas, o no les han activado la cuenta, algo así tiene que ser, pero solo ellos pueden hacer eso, so, yeah. Les recomiendo que llamen, mise, para que les solucionen ya mañana, porque si no se van a like, se van a atrasar. Sí. Se van a atrasar bastante, la verdad. Ahorita vamos a pasar a asistencia. Aquí, acabo de ver que alguien me mandó aquí oraciones también. Sí, porque se van a atrasar, le van a tener que dar copia. No, no le van a dar copia. No, just kidding. Very good. Lady, excellent. Very good. Sí, miss, así es. Les iba a decir algo que, Google Translator, el traductor de Google, tratemos de no utilizarlo porque a veces
tira mal las oraciones, ¿ok? Las traducciones no las hace bien. Entonces, cuando ustedes no sepan algo, cómo escribirlo, pregunten, ¿ok? No tengan pena. Very good. No sé quién es ahí, pero bien hecho. Thank you. I can't fight? What? ¿Cómo? Very good, Eliseo. ¿Cómo es eso de que I can't fight? Vale, ahorita que estamos, se están enviando sus oraciones. Ahorita voy a pasar asistencia. Por favor, diga present, ¿ok? Y activen sus cámaras. Please, please, ¿ok? Un segundo. Okay, here we go. Aquí vamos. 1, 2, 3. Altagracia Ramírez de Chávez. Presente. Thank you. Anthony Brian Márquez Márquez. Anthony Brian. Yo me acuerdo que había Mr. Anthony al ratitos. Sí, ahí está. Anthony Brian. Bueno. Bueno. Brian Alexis Urbina Paniagua. Present. Thank you. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Present. Thank you. Cristian Julio César Castillo Lara. Present. Thank you. Edward Eliseo Ruano Salas. Present, teacher. Thank you. Germán Gustavo Ramírez Vega. Present. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Present. Thank you. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Present. Thank you. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you. Jorge Alberto Melara Alvarado. Present. Present. Thank you. Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Present. Thank you. Lisette Jamilet García Ramos. Lady Quintanilla. Present. Thank you. Nidia Araceli Hernández Andrade. Thank you, Araceli. Ay, te lo escucho cortadito. Paola Guadalupe Tobar Albrenga. Present. Thank you. Rosa Emerlinda Sánchez Díaz. Present. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Samuel Antonio Espinosa Romero. Present. Thank you. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present. Thank you. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present. Thank you. William Alexander Galdamez Ríos. Present, teacher. Thank you. Yanira Gerardín Arana Fuentes. Present. Very good. Thank you. Thank you, everybody. Thank you for doing the attendance section with me. Gracias a todos por hacer la sesión de asistencia. Ok, la semana pasada me recuerdo que me quedé... Ay, ¿por qué no me veo? La semana pasada me acuerdo que me quedé con... William, también me recuerdo que Carlos también. ¿Quién fue el último? Cristian. Cristian fue. Christian. Oh, ok. Mr. Cristian. Ok, después iba Edward. Edward, no sé si te puedes quedar el día de ahora. Si no pueden, pues no hay problema, solo son 10 minutitos, ¿ok? Es para repasar o si tienen alguna duda. Después va Germán, Gustavo, no sé si puedes. No. Gisela. Sí, teacher. Ok, Gisela. Ok, genial. Thank you, Gisela. Vaya. Vamos a continuar. Ah, estaba revisándoles. Ok, vamos a ver. ¿Y quién tiene panadería de los trillizos? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene eso? ¿O el 7860?
¿Quién tiene? No, Maro, no. Ese es el corporativo. ¿De quién es? ¿Pero quién lo tiene? El último. El último número que mandó mensaje. Es de Rosa Sánchez. Va. Thank you. Rosa Sánchez. Sería Rosa de Merlinda, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué vamos a poner? Yes. Yes, right. Ajá. Es que si no, me confundo después. Esa foto vamos a poner, ok. Es que a ella le mandé la vez pasada un mensaje. Bueno, igual. I don't comb my hair. I don't comb my hair, miss. Y la otra, I don't know English. No, sería para decir que no sabes algo o no o estás aprendiendo, obviamente, en este caso, vas a decir no, okay? I don't know English. I don't know how to drive. I don't know how to, y así dices, I don't know English, sería Camis, okay? But very good, thank you. Yo sé que me siento que me falta un montón de personas que no me han enviado oraciones, ok. Please send them, por favor envíenlas. Porque es muy importante para práctica, ok. Just for practice. Practice, practice. Ok, let's move on. Vamos a continuar, ok. And now, in the next page, this is in page 21. Eso está en la página 21. And you have this. Tenemos esta conversación. And I want, please, help me, Araceli and Samuel. Araceli, tú vas a ser Janet. And Samuel is going to be Cindy. Van a leer esta conversación que tienen por acá. Please. Good morning, Samuel. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her, no sé cómo se dice, teacher. The new secretary. Her schedule. Schedule. Her schedule is very thick on Monday. She made many phone calls. The other she read report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, send some email. To the bookkeeper? To the bookkeeper. Mm-hmm. And the food way she arrange meetings. Meetings. Mm-hmm. She is so busy on weekends. Excellent, thank you. Busy, okay? Busy. Aunque vean una U, en este caso es así, busy, okay? Y miren, okay, es okay. Que, no problem. Thank you, Samuel en Araceli. Y miren, acá tenemos esa palabra, schedule. Schedule es horario, okay? Se pronuncia así, miren, aquí lo puse entre plecas. Schedule. And then we have busy. Busy es ocupado o apurado. Se dice busy. Okay. And so, okay. Here we have, now that we have read some of them. Ahora que habemos leído eso, vamos a ir viendo acá. ¿Qué cosas hace el Monday de secretary? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerda? I think no. No? Nothing?
Many girls. Yay, exactly. Thank you. En el manual se lo tiene. She makes many calls. Very good. ¿Y on Tuesday? ¿Y on Tuesday qué es lo que hace? Send a mail and keep. Ajá. And keeps tracks. Ajá. ¿Qué es tracks? ¿Qué es keep track? Keep tracks es que lleva seguimiento de algo. Ya vamos a ver acá arriba como decía. Pero ¿dónde está? ¿A dónde está? She reports. It says here she reports. Write reports. It says. Write reports about the production. ¿Y en Wednesday qué hace en Wednesday? She sent some emails. ¿En Wednesday? Yes. Yes, it's true. Entonces en Tuesday no hace nada. Oh my goodness. And Tuesday don't work. And Tuesday no work. What about Thursday? ¿Y en Thursday qué hace? Nothing tampoco. ¿Y en Friday qué hace? No. No, she doesn't go to the party. She does something. Ella hace algo. She arrange meeting. Ajá. She arrange meetings. Okay. Perfect. Very good. What is the meaning of arrange? Como arregla o organiza reuniones. Arrange meeting significa organizar reuniones o arreglar reuniones. O sea, como que les dice a todas las personas que van a ir a esas reuniones. Right now we're going to stay here for this section. Ok, ahorita nos vamos a quedar con esta sección hasta acá, pero vamos a ir a practicar a la plataforma. Así que todo, por favor, ahorita vamos a ir a la plataforma. Ok, vamos a ingresar y nos vamos a ir a la tarea número 2 de la semana 2. Ok. De la section 2. Ok. Un segundo. Give me one second. So vamos a la homework number 7. Vamos a la homework, a la tarea 7. Ok. So aquí estamos. Pero es que no lo vimos. Oh my goodness. Oh my goodness. Bueno, basically, nos faltó estas. Para ingresar a la tarea desde acá, desde el link que usted mandó en WhatsApp, no lo encuentro. Ahí en WhatsApp, en la descripción, Miss. En la descripción del grupo de WhatsApp. Permítame, ya que siento que... ¿Cómo el...? Vaya, Miss, se va a ir al grupo de WhatsApp de el que dice Patri. Entonces le da clic en la parte donde aparecen todos los nombres, arriba. Entonces después te va a aparecer ahí algo como una descripción de algo. ¿Ya viste? No. Quiero ver si puedo verlo acá, espérame, solo quiero ver. Es que sí. URL de plataforma, dicen. ¿Ah? ¿A dónde? Pero en la info del grupo, ¿a dónde? Sí. Sí, en la info del grupo, mis. Y que dice lista de reproducciones de YouTube y URL de plataforma, leer más. Ahí. No me deja a mí. ¿Qué le parece? Hoy sí. Me decía que solo el administrador podía. Sí, mi, porque aquí me aparece a mí, mira, aquí está, lista de reproducción. No, ya pude. Ah, ok, great, ahí está, sí. Siempre va a estar ahí, siempre está en esa sección, ¿ok? Y también en la lista de reproducción. Antes ponía el código, bueno, y lo voy a poner, de hecho, porque por si acaso el de Zoom,
No lo había puesto todavía porque estaban ahí, que tal vez lo cambiaba, pero después así quedó. Así es que, vale, con esta tarea, con las questions, ahora íbamos también a estudiar las preguntas. Y miren, si empieza con el do, así vamos a responder. Y también depende del sujeto. Por ejemplo, la número uno. Tenemos, can you read it, please? ¿Me podrías leer, por favor? Eliseo, number one, please. Sería I do it. No, pero ¿qué? ¿Puedes leerla? Ah, perdón. Do you like music? Yes, I do it. Pero si preguntan con el do, entonces ¿con cómo vamos a responder? I do. El do. No, I do, perdón. Ajá. Yes, I do. Exacto. Yes, I do. Si preguntan con ese, sí vamos a responder. Entonces es sería que yes. No había visto que era una ¿cómo se llama? Que tenía lo del inicio ahí, una disculpa. No problem, dice, but thank you, very good, let's go next. Igual, mañana vamos, le puedo explicar eso, no se preocupen, ok, pero tampoco quiero ir corriendo, aunque nos vayamos atrasados, ¿ve? con este, porque yo sé que ahora nos tocaba eso, pero, yeah, tomorrow I will explain it, pero mañana vamos a practicarlo, no hay problema, ¿verdad? Pero para que no nos atrasemos, Christian, number two. Does Tara know English? No. No, she doesn't. Exactly, porque es negativo, ¿verdad? Very good, Christian. Thank you. Let's go next one. Help me, Carla. Number three. Do you and Wendell play the guitar? Yes, we do. Excellent, thank you. Number four, help me please, Kenya. Does Roberto work in a bank? No, he doesn't. Okay, thank you. And the last one, number five, please help me, Paola. Do Laura and Sally? Sally. Sally. Morning? Yes. Yes, they do. Okay, let's check answers. Very good. We have 20%. Perfect. Okay, so check them out, please. Ahí, por favor, pues háganlas para mientras, igual el día de mañana vamos a avanzar en esta sección, ¿ok? Pero pues para no atrasarnos en cuanto a los ejercicios, ¿verdad? Por eso decidí hacerlo el día de ahora este. Pero I'm really sure, yo puedo notar que ya con una media explicadita que le di, mañana vamos a hacer un poco más de hablado con este tema, vamos a entenderlo fácilmente, ¿ok? So, don't worry, tomorrow we will continue. El día de mañana vamos a continuar, ¿ok? So, do we have any questions? ¿Tenemos alguna duda o pregunta al momento? Questions, questions? Okay. Okay, so if you don't have any questions, It's clear. Okay, so si no hay preguntas al momento, vamos a quedar por acá. And tomorrow we'll continue. Okay. Thank you everybody for staying. Gracias a todos porque se quedaron. I will see you tomorrow. Bye bye. 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 Good night. Thank you for coming. Bye. Gracias, bye. 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 Good night, everybody. Take care. Bye, good night. Good night, Araceli. Thank you. Good night, Soraya. Thank you. Bye-bye. Bye. Gisela. Hello. Good night, Jacqueline. Gisela, dime, ¿tienes alguna duda hasta el momento? Gisela. ¿Me escuchas, Gisela? Sí, teacher, la escucho. Ok, dime, Gisela, ¿tienes alguna duda hasta el momento? Bueno, por el momento no, teacher. ¿Está todo claro? Sí. Ok, perfect, vaya, Miss. Pero igual, yo quiero escucharte, ok? I want to listen to you. Y quiero que ahorita te voy a ir diciendo un sujeto y tú me vas a ir diciendo una oración.
Okay? De lo que estuvimos estudiando el día de ahora. For example, tell me one sentence using she. Dime una oración utilizando she. No importa si es negativa. No, no, yeah, no problem. She doesn't room. Excellent, very good. Can you tell me one sentence using, ahora te voy a dar un verbo. Can you tell me one verb using drive? Un verbo, so, drive. Tú me vas a decir la oración que tú quieras. Sería, I drive in the work. Excellent, to the work. To the work. Ajá. Okay. Porque in the work sería como que dentro del trabajo tú manejas. No sé si dentro del trabajo. No, no, ¿verdad? Ajá. Entonces serías to the work, que llegas al trabajo en driving. Ok. Ahora, tell me one sentence using they. Ahora una oración utilizando el they. 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 Sería they. No sé, teacher. Days, bueno, te voy a dar un verbo. Te voy a dar un... Ajá. They es ellos. Ellos. Okay. Vaya, ellos no cocinan en la mañana, ¿vale? Ellos no cocinan. They does cocinar. They cook. Ellos no cocinan en la mañana. They doesn't. Don't. No, sería they don't not cook in the morning. Very good. Don't. Puedes decir do not o puedes decir don't, como tú quieras. Okay. Very good. Excellent. Vamos a ver uno más. Tell me one sentence. Dime una oración que lleve read, leer, read. Read. Cualquier. Read. Por la tarde, ¿cómo sería? In the afternoon. In the afternoon. I read in the afternoon. Okay, repetímela, please. Can you repeat it for me? I read in the afternoon. Perfect. Yes, that was good, Miss. Thank you. That was super good. Okay, no, yeah, so you're super good so far. Va super bien. Vamos por el camino del bien. Entonces, ahí solo es que práctica, sí practicas, pero igual, ¿verdad? Siempre tratar de hacer el mayor esfuerzo que tú puedas. Y si yo no te pregunto, tú dime, Miss, yo quiero participar. Y siempre que tengas una duda, de igual manera, te pido que me escribas o ¿cómo se llama? O ahí en la clase, así como hace Miss Sandra, que de repente me dice, Miss, no tenga pena, ¿ok? Ahí estamos para apoyarte. Pero al momento va súper bien, ¿ok? Solo que casi no te escucho hablar en la clase. Pero igual, ajá. Entonces yo siento como que si, o no quieres que te escuchen, no sé, tú dime. Es que lo que pasa es que como, no sé, si usted lleva una lista de a quienes le preguntan, y o sea, yo espero el turno a que me pregunten, y si no me preguntan, no participo. No, Miss, yo no tengo ninguna lista. Lo que hago es que yo me voy por lo que veo en la lista acá en Zoom, pero no es como que, ¿cómo te explico? No es que hay una lista que yo vaya calificando que quién participa, no. Sino que yo, porque como para no repreguntarles a lo mismo, a veces empiezo de arriba para abajo, de abajo para arriba, de en medio para los lados. Entonces, sí, pero si alguien me dice, yo veo que medio enciende el micrófono, le pregunto, ¿ok? Entonces, ¿por qué no, Miss? No, yo no... Eso sí no le califico, solo se les califica la plataforma y la asistencia a clase. Eso es todo. Así que si tú puedes, como te digo, tú puedes ahí cuando practica, ok, sin pena.
en alguna. Ok. Sí, Miss, pero va súper bien. Thank you for staying. Gracias porque te quedaste a la práctica, Miss. De verdad lo aprecio. And I will see you tomorrow y te veo mañana. No sé si tienes alguna otra duda. No, teacher. So ok. Very good. I will see you tomorrow then. Te veo mañana, ok? Bueno. Bye. Take care. Bye, teacher. Bye. Good night.